Muy buenas tardes, mi gente salsera. Estamos aquí de nuevo, de regreso en el baúl de la salsa con el pirata salsero aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM. Disculpen la tardanza, pero aquí los técnicos aquí estábamos preocupados, algo se nos interfirió, pero vamos adelante con la tremenda entrevista que tenemos hoy de Jan Collazo, directamente desde Puerto Rico. No es videollamada, es solo una llamada telefónica que le vamos a hacer porque, como ustedes comprenden, acaba de pasar una tormenta en Puerto Rico y todas las señales se nos han tumbado, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que esta entrevista salga como lo mejor. Hay un gran saludo ahí para el Panda Salsero. Y el Panda Salsero todavía anda reboteando por aquí, reboteando por allá. Mi querido, estamos de cabeza, pero que hoy sale el baúl de la salsa de cabeza, sale, pero que sale. Mi querido pirata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes, mi gente salsera. El programa de hoy está súper recargado. El día de hoy tenemos la gran entrevista, así como Pirata estuvo mencionando. El día de hoy tenemos al grandísimo Jan Collazo para toda esa gente salsera que está esperando la gran entrevista directamente desde Puerto Rico para lo que es el baúl de la salsa con nuestro querido original, el pirata salsero, el hombre que rompe y rompe todas las barreras. Bueno, mi querido pirata, felicitaciones. El día de hoy tenemos una gran estrella en tu programa. Bueno, mi gente, para empezar nos vamos a ir con unos cuantos temitas y de ahí después venimos directamente con la llamada entrevista aquí de Jan Collazo, porque el tiempo se nos está yendo rapidito, volando. ¡Vamos, loco! ¡Perfecto! Un gran saludo ahí para Julio, para Lorena. Mi querido pirata, calentando los motores, mi gente linda, después de esta canción ya nos vamos a venir con lo que es la entrevista exclusiva para lo que es el programa de El Baúl de la Salsa con mi querido pirata salsero Jan Collazo, ya muy pronto, mi gente linda. Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar, luego la escarcha de los años. ¿Qué
Quiero volverme a enamorarme de Jan Collazo. ¡Huepa! Mi gente, lo prometido es deuda, directamente de Puerto Rico. Ahí tenemos vía telefónica a Jan Collazo. Bienvenido, Jan, al programa de los viernes, el baúl de la salsa con el pirata salsero. ¡Huepa! ¡Huepa! Pirata, ¿cómo estamos? Saluditos de Puerto Rico, fuerte abrazo. Disculpa por la tardanza, pero aquí nos estuvimos tratando de comunicarnos, pero hubo unos problemas ahí, y bueno. Oye, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Bueno, ¿cómo estás, brother? ¿Todo bien? Todo muy bien, contento, pues, porque ya pasó, ¿verdad? Este evento atmosférico por aquí, por Puerto Rico, y sin muchas novedades, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, ya salimos de esa también. Bueno, me alegro que todo esté bien por allá, y pues toda tu familia esté bien después de ese huracán que estuvo tremendo, porque en Mayagüez estuvo tremendo eso, ¿eh? Sí, en Mayagüez, Rincón, toda esa área, Cabo Rojo, le dio bastante fuerte. Sí, tengo... Pero gracias. Tengo unas cuantas amistades por allá que realmente me han contado que está muy feo eso por allá, pero bueno, la vida es así, bro, de mientras uno llora, otro están riendo, ¿no? Bueno, soy parte de, gracias a Dios, no fue nada comparado con María. Sí. No se perdieron esto prácticamente vida. Fue muy poquito, ¿verdad? Lamentablemente creo que una o dos personas perecieron, pero más allá de eso, ¿no? Bueno, Jan, esta no va a ser una entrevista, va a ser más como que una conversación entre dos salseros, entre un artista ahí muy famoso que está más de 15 años en ese ambiente de salsero, ¿cierto? Pues mira, eso de artista famoso, te lo regalo. Más bien entre dos salseros que nos quedamos la salsa. Como sé que tú lo haces, al igual que yo. Oye, pero tú siempre no cambias. Ahí siempre con el humor ese que tienes, ¿eh? Oye, hay que reírse. Yo creo que la vida es muy corta como para pasarla angustiado. Hay que reírse. Yo trato de reírme lo más que pueda. Bueno, ahí para los oyentes que están ahorita aquí en... presentes en, viendo, bueno, escuchando mejor, viendo y escuchando, porque también es transmitido en la radio salsera, ¿nos puede dar una pequeña introducción de tu persona? Pues mira, Jan Collazo, ¿quién es Jan Collazo? Pues tuve la bendición de trabajar para la Orquesta Madera de Colombia, Leslie Lozano, Guayacán Orquesta, y de ahí surgieron éxitos como Carro de Fuego, Extraño Tu Amor, Mujer de Carne y Hueso, pues que se han convertido en clásicos de la salsa, ¿no? Gracias a Dios y gracias al público salsero, sobre todo, que fueron, ¿verdad? Los que lo hicieron éxito, al igual que los medios. Luego de ahí pasé por un corto lapso de tiempo por el majestuoso Grupo Niche, un gran honor pertenecer al majestuoso Grupo Niche de Jairo Varela, que en paz descanse. Y ya, eso fue en el 2011 y en el 2012. Del 2012 en adelante comencé mi carrera como solista, ahí llevamos 4 discos y muy contento con todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo que ha pasado en mi carrera, porque lo que está pasando no nos gusta a nadie con este coronavirus, pero no hay manera de que le guste a nadie. Pero bien contento con lo que hemos construido hasta hoy. Bueno,
háblame de ese tiempo que compartiste con la gran orquesta de Guayacán. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Un momento, ¿verdad?, imprescindible en mi carrera, ¿no? Porque ahí se aprendió muchísimo junto al maestro Lozano. Y junto a todos mis compañeros, de los cuales sigo manteniendo una gran amistad. Y fueron esos primeros, ¿verdad?, esos primeros pasos como artista internacional. Gracias a Dios, pues, el público colombiano específicamente, pues me permitió aportar a Guayacán Orquesta tres de los éxitos más grandes de la institución, y ha sido una bendición, ¿no?, formar parte de este grupo de artistas que han pasado por Guayacán y que han dejado, ¿verdad?, éxito. ¿Cómo fue esa conexión que hiciste con Yacuán? ¿Quién fue el que te invitó? ¿Fue el que te hicieron un entrenamiento? ¿Cómo fue la cosa? Pues mira, para entrar a Guayacán, eso fue culpa de Papo Río, Gerardo Papo Río, que en paz descanse. ¿Por qué? Fue el ingeniero de sonido, fue el responsable de que me hiciera, ¿verdad?, que me recomendara con el maestro Lozano, y por culpa de él, Alexis Lozano me dio la oportunidad de, ¿verdad?, de escucharme y darme una oportunidad en Guayacán Orquesta. Después de eso te integraste al grupo Niche, ¿cierto? Sí, luego de pertenecer a Guayacán Orquesta, estuve por espacio de año y medio, luego pasé para formar parte del maestroso grupo Niche de Jairo Varela, que en paz descanse. ¿Cómo fue todo ese tiempo que tuviste ahí compartiendo con esos muchachos del Niche, que realmente es una tremenda orquesta, es como un icónico de la salsa de Colombia? Pues mira, yo te puedo decir que es una de las mejores orquestas del mundo. Una bendición trabajar al lado de Jairo Varela y de todos los muchachos que componen la orquesta del majestuoso grupo Niche, ¿no? Y todos grandes maestros todos. Y nada, ahí sí te puedo decir que me faltó tiempo, ¿no? A mí me hubiera gustado estar más tiempo. Creo que pues por cosas del destino, pues no se pudo. Pero sí aproveché el tiempo que estuve ahí, tuve la bendición de visitar Perú en varias ocasiones, la bendición de visitar Europa con Grupo Niche, visité Canadá también, estuve en Toronto. Sí, aquí estuviste. Estuve en Montreal, estuve en varias partes con Grupo Niche. Y nada, una bendición y un proceso de aprendizaje de ver a lo que es esto, Yanila Varela, Juan Miguel Varela. Se portaron y se siguen portando súper bien conmigo. Me acuerdo una muy estrecha amistad con todos los muchachos del grupo Niche, a los que les deseo éxito siempre, donde quiera que los veo. Háblame de ese tema que realmente fue muy, ¿cómo se llama?, muy, muy bueno. A mí me encanta ese tema que se llama, espérate, ¿cómo se llama?, Homenaje a mi Ídolo. Ah, ese es el disco Homenaje a mi Ídolo Tito Gómez. Eso lo hicimos en el 2013. El productor musical fue el maestro Diego Galé, de Colombia. Y nada, ahí trabajé con Pelusa, que es de los originales de Grupo Niche. Ahí trabajé con Mori Jiménez, con Diego Galindo, con muchísimos grandes músicos. Además de que tuve la bendición de grabar el tema Déjala, junto al maestro Andy Montañez. Y para mí un gran honor. Haber hecho este disco y sobre todo pues que el público lo haya aceptado de la manera que lo hizo, porque a veces uno siente que hizo el mejor disco del mundo y a la gente no le importa, ¿verdad? A la gente no le gusta. Gracias a Dios este disco contó con el apoyo del público, que es como un bálsamo, ¿no? Es el más importante. Ese lo tengo en mi colección de salsa, brother. Oye, gracias, no, te agradezco, ¿verdad? Es que ese tema realmente es muy, 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 al mismo tiempo muy sentimental y muy movido, muy, muy. Ese tema para mí es buenísimo. A mí me gusta muchísimo, me gusta ese disco. Fue un reto hacerlo, ¿no? Yo entiendo que yo pedí que se hicieran los arreglos en los mismos tonos. Pues yo entiendo pues, que eso era una manera de rendirle homenaje y sobre todo guardarle representar el respeto que le tengo al maestro Tito Gómez, que en paz descanse. Y nada, ¿qué te puedo decir? Me lo gocé muchísimo y la gente aún lo sigue recordando y lo sigue bailando y lo sigue pidiendo en las discotecas, en las emisoras. Eso es una bendición, eso es algo bien bonito. Para eso es que hacemos salsa, para que la gente pase un buen rato escuchándonos. ¿Por qué a Tito Gómez? Pues mira, yo cuando llegué a Guayacán, a Colombia,
empiezo a escuchar este grupo Niche. Tengo que aclarar que yo ni a Guayacán ni a Grupo Niche los conocía. Acá en Puerto Rico no es que suene mucho ni Guayacán ni Niche. Entonces, pues yo lo que hacía era jugar béisbol, yo no tenía nada que ver con la música. Pero cuando llegué a Colombia a trabajar con Guayacán, pues me tropiezo con este grupo Niche, me enamoro de un tal Tito Gómez porque sonaba su música por todas partes. Y yo ni sabía que era boricua. Entonces, cuando empiezo a buscar su música, además cuando entro a Grupo Niche... ¿Cómo que tú no sabías Jairo que Varela, ese man era boricua, loco? ¿Ah? ¿Cómo que no sabías que era Tito Gómez boricua? En realidad no lo sabía. Yo lo que hacía era jugar béisbol. Vuelvo y te repito, yo de la música, nada. Para mí, todo lo que sonaba salsa en la radio era Gilberto Santa Rosa. Oye, no digas eso porque te van a... Era, ¿cómo? No digas eso que no sabías porque te van a sacar del ambiente salsero. No. Pues, oye, yo te soy sincero. Allá ustedes sacan cuenta y hacen lo que entiendan. Pero yo jugaba béisbol y yo... Créeme que lo mío era jugar béisbol todo el tiempo. Yo empiezo a escuchar música, pues porque obviamente en Puerto Rico aquí sonaba Frankie Ruiz, aquí sonaba Cheo Feliciano, Gilberto Ajá. Santa Rosa, El Gran Combo, Ismael Miranda, sonaba La Ponceña, y obviamente yo conocía Prende el Fogón, Achero Pompalo y todos esos temas, pero yo no sabía que lo cantaba Tito Gómez. A mí me encantaba ese timbre, pero no sabía quién era. Entonces, nada, cuando yo miro y veo que cuando me doy cuenta que Tito Gómez era boricua, y que yo no lo sabía, y entro al grupo Niche y Jairo Varela, me entrega todo el repertorio de Tito y empiezo a buscar el tema de Tito y me sigo verdad sumergiendo en todo este mar, estos mares de éxito. Yo me enamoré del legado de Tito Gómez. Cuando empiezo a trabajar como solista, la gente me empieza a pedir temas de Tito porque ya me habían escuchado cantándolo con Grupo Niche. Así que prácticamente yo tenía la idea de hacerle un homenaje a Tito, pero fue la gente pidiéndome los temas de Tito en vivo. Cuando yo me fui como solista, lo que definitivamente hicieron que yo diera el paso y me atreviera pues a realizar mis sueños de hacerle un homenaje a Tito. Entonces te voy a contar esto, yo tengo una colección de salsa, pero tremenda, ¿no? Y de la colección, okay. A mí Tito, Tito para mí es uno de mis ídolos de la salsa, brother. Como tú dices, ese man, la voz, wow, es tremenda. Y yo no tenía el disco. Y me fui para el Bronx, allá en New York. Y me fui, loco, porque ahí hay una tienda que se llama La Casa Musical. Y ahí encuentra lo que tú no tienes. Entonces, a mí un amigo me dijo, vente para acá, un boricua. Pablito se llama el man. Y me dice, vente para acá y conseguimos el disco. No lo conseguimos, brother. Y el dueño tenía dos copias, una que era de su hijo y una que era de él. Y saber qué cara me vio el man que me dice a mí, ¿sabes qué? Yo tengo la leyenda del ¿cómo se llama? De los mejores éxitos de Tito. Y me lo digo, es una portada cafecita, wow. Brother. Wow. Me sentí tan... Y tiene ahí una... Él sale hablando, pero te lo comento porque él dice... que mucha gente lo han confundido como colombiano a boricua, y muchos no sabían en ese tiempo que él era boricua. Pues mira, esto una de las cosas que hace que mi carrera se parezca a la de Tito es en eso, en que, por ejemplo, hay muchísimas personas en el mundo que piensan que yo soy colombiano y yo no los corrijo porque la verdad... yo soy un artista colombiano, eso lo digo con mucho respeto. Yo, mi carrera comenzó en Colombia gracias a Alessi Lozano y gracias a los colombianos fue que, por el apoyo de los colombianos fue que se esparció mi talento a Ecuador, a Perú, a diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces yo pues con mucho respeto siempre le he dicho que yo pues me siento un colombiano más, con muchísimo respeto lo digo. Hasta tienes un poquito el acento colombiano, brother. Oye, hermano, pues si yo no salgo de allá, yo soy de allí. No, te lo digo porque, no sé si, bueno, quiero que le mandes un saludo a Wilson Acevedo, no sé si te recuerdas de él. Claro que sí, claro bueno, que sí. Él cuando me presentó, cuando viniste aquí para el, ¿cómo se llama? Para el Chinip, el evento con, ¿quién fue? Espérate, con Luisito Ayala. Nos presentaron. Y ¿cómo se llama? Y ese día cuando nos presentaron y me dijeron que era Jan Collazo, yo digo, no, este no es Jan Collazo porque este me habla como colombiano. Y me recuerdo que Wilson me dice, cállate, loco, cállate, que este es Jan Collazo.
y tú me agarraste y me dices, no, si yo tengo el acento colombiano, pero soy boricua. Así mismo es. No, es que, pues, ¿qué te puedo decir? Yo tengo muchísimos amigos colombianos, muchísimos hermanos colombianos, de verdad. Al igual que tengo muchísimos amigos boricuas, pero la verdad, si tú me preguntas, yo creo que yo comparto más con colombianos que con los mismos boricuas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo llevo obviamente encerrado aquí desde marzo 15, estoy encerrado aquí en mi casa en Puerto Rico, pero no pasa un día que yo no hable con algún pana mío de allá de Colombia y nos pasamos haciéndonos llamadas, molestándonos, haciendo, aún no paramos de trabajar, porque mira esta idea, mira este tema, ya sea para ellos o para mí, para cualquiera, nos pasamos produciendo y trabajando, y siempre está por ahí Colombia enredado conmigo en todo lo que hacemos. ¿Quién fue el que te influyó a ser, digamos, a lanzante como solista? Pues mira, yo, como todo cantante de grupo, el que lo niegue está mintiendo, yo, obviamente, desde que comencé a trabajar con Guayacán, pues siempre hubo la inquietud, ¿no?, de qué sería de Jan Collazo si se lanzara como solista. Y pasa lo que pasa con Guayacán, me voy a Grupo Niche, pasa lo que pasa con Grupo Niche, y ya, pues, yo creo que lo que estaba ahí ya era, ¿verdad?, inevitable, ya era... Siempre le tuve miedo a lanzarme como solista, para serte sincero. No porque dude de mi talento, sino pues porque yo creo que eso nos pasa a todos. Muchas veces no nos atrevemos a hacer las cosas y los más duros que nos criticamos somos nosotros mismos. Y nada, hasta que me atreví, lanzamos el tema Cállate, el disco valió la pena esperar. Y pues mira, gracias a Dios, pues Cállate es un tema que la gente conoce, que la gente me canta, que la gente me pide. Y ha sido una bendición, de veras. Yo creo que fue el mismo público el que me tiró a atreverme a lanzarme como solista. ¿Te recuerda tu primer premio como solista? Mi primer premio como solista, el aplauso del público, mi primera presentación en la Feria de Cali, 2011. ¿Eso te recuerdas ese sentimiento o esa sensación que tuviste cuando subiste al escenario y te lo entregaron? Pues mira, yo de verdad, eso es inolvidable. Sin rodeo, ¿cuántos guaros te tomaste antes de subirte al escenario? No, antes, durante y después. Entonces, ese blanco del Valle me debe plata. Porque yo lo que sé es que tú, uy, no. No, pero esa sensación, cuéntame, sí, en serio, ¿qué sentiste ahí cuando estuviste ahí recibiendo ese premio? No, pues mira, yo, ¿qué te puedo decir? Es un... es un bálsamo, ¿no? Cuando el aplauso del público, cuando la gente acepta lo que estás haciendo. A mí pues me tocó trabajar en Colombia. El colombiano tiene, con todo respeto lo digo, tiene una característica muy marcada. Él te ama o te odia. No hay grises. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacerlo bien o mejor no lo haga. Entonces, pues siempre está ese miedo, siempre está ese respeto por el público y pues nada, ¿qué te puedo decir? Cuando vi que aplaudieron, dije, ganamos. Háblame de ese tema, Cállate. De Cállate, esa composición de Juan Luis Guzmán, gran compositor que ya me ha hecho varios temas. Es un tema muy cotidiano. Lo lanzamos en el 2012 y nada, para mi sorpresa, nunca digo la última, sino la más reciente presentación que se hizo fue en febrero, una gira que hicimos por Australia, y me sorprendió muchísimo que en Australia pues, me cantaran el tema, cantaron Cállate, y para mí pues es un tema que es del 2012, ya van 8 años y que todavía la gente lo tenga presente y lo cante, pues es una bendición, algo bien bonito. Te pregunto porque ese es uno de mis, ¿cómo se llama?, de mis temas preferidos que tú los cantas, y me recuerdo que tú me comentaste esa anécdota de que cuando te fuiste para allá y te lo cantaron, por eso fue que te pregunté. Sí, de veras, es algo bien bonito, es un arreglo de Andrés Biafra, colombiano, el dueño de la Suprema Corte. Ajá.
háblame de esos nuevos temas que ahorita han sido los últimos, la película. Pues mira, como te digo, no sé de los últimos, de los más recientes, porque el último es cuando me muera. Entonces, esto, la película, ¿qué te puedo decir de la película? En la película, pues siempre hay un elenco de actores y de actrices muy importante, ¿no? Entonces, artistas de reparto, artistas de renombre. Y traté de hacer eso. Hicimos el tema, tenemos en la trompeta al maestro José Aguirre, director de Grupo Niche. Tenemos ahí también a Luisito Aquino. En las congas está Jimmy Morales. En el timbal, Wilson Vivero, de Colombia. También tenemos en los coros, pues, a Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, Luisito Carrión, Luisito Ayala. Entonces, pues, tratamos de hacer una película con grandes artistas, con la bendición de que logramos hacerle el remix del tema. El primero lo grabé yo solo y luego lo grabé a dúo con el maestro Gilberto Santa Rosa. Y ha sido uno de los temas que mejor el público ha aceptado. Y pues de paso, pues una bendición enorme tener la oportunidad de grabar al lado del maestro Santa Rosa y al lado de todos estos grandes que grabaron en este tema específicamente. Bueno, ahí en la, ¿cómo se llama? En los controles, ahí tengo al Panda Salsero. El brother se me olvidó que ahí está, porque está tan callado el brother que es como una sombra. Brother, No te ¿puedes me ponerme duerma, el? no te me duerma, No, brother. loco, se me quedó dormido, loco. Este man, como que a este hay que ponerle una botella de guaro para que esté despierto, brother. Jan, un súper placer. Se podría decir, es el programa de mi querido pirata, no lo quiero opacar. Y acuérdate que es mi querido original y siempre le damos su respeto como se lo merece. Jan, un súper placer. Sabemos que eres una persona muy querida aquí en Toronto y has venido casi como tres, casi. Se podría decir, ya casi vas a tener casi ya 4 veces que has venido a Toronto. No, ya yo he ido a Toronto como en 6 ocasiones. Así que ha sido una de las, ¿verdad?, de las ciudades que más me ha solicitado, y tengo grandes amigos por allá también. Esto, y la paso súper bien cada vez que voy. Y por cierto, te cuento una anécdota muy grande. Me tuve que comunicar con Ángel y la Raza. Con la raza. Claro, tuvimos al comienzo un pequeños problemitas para podernos conectar contigo y Ángel y la Raza me dijo, pero si mi hermano, si mi hermano está acá en Puerto Rico, son un súper saludito para Ángel y la Raza que te está mirando, mi querido Jan. Ese es el caballo, ¿viste? Ese es el caballo de aquí, uno de los mejores promotores que hay acá en la isla. Y muy respetado por sí, obviamente, mi respeto para la raza. ¿Cómo se meten? Loco, ponme el tema ahí para escucharlo ahí, para que lo escuchen los oyentes ahí, el tema, la película, mientras lo encuentras ahí, porque háblame del tema, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué ahora quiere que te hable de eso? Mira, este es tremendo tema. Tremendo tema, es un clásico del bolero de América Latina. Lo grabó Vitín Avilés. Y cuando el maestro Álvaro Picón de Codiscos me hizo el acercamiento, pues yo no podía rehusarme. A mí me encanta ese tema, me pareció genial la idea. Este disco se llama Boleros en Salsa. Y hay grandes cantantes, por ahí está Oscar de León, está Rey Ruiz, hay muchísimos artistas, está Charly Aponte también, por ahí, en este disco. Me parece un disco muy completo, y uno de los más importantes en los que he tenido la bendición de participar. Y este tema, pues, el arreglo del maestro y gran amigo mío, José Aguirre, de Colombia. Y qué te puedo decir, bien contento con este trabajo. La gente lo está aceptando súper bien. Estoy bien contento, créeme, bien contento con la oportunidad que me brindó Álvaro Picón de Codisco. Si tú me pones a mí de escoger la película y por qué ahora, yo escojo por qué ahora. Ese tema me encantó, ese tema está bien bueno. Pero ahorita les vamos a poner a todos los oyentes la película aquí en vivo, en el baúl de la salsa con el pirata salsero en un viernes social. Como en las películas del ¡Huepa! viejo oeste, tú y yo sentados en una cantina tomando licor y riendo. Mientras
llamaste a él. Ya no soy el directo. Mi libreto era romance y el de él ciencia ficción. Tú escogiste tu papel y hoy todo es desilusión. Te negaste al capítulo de la pasión y ahora tu película es otra. Sé que estás con él queriendo besar mi boca y como a mí en el silencio te provoca. Loco sin ropa, una noche loca. Epa, ahí escucharon a Jan Collazo y Gilberto Santa Rosa, la película. Es un tema, mi gente, que lo van a estar escuchando aquí en la radio salsera 24 horas, los 365 días, porque como dice Jan Collazo, no es mi último, es el reciente. ¿Sí o no, Jan? Así mismo es. Porque si... Como... Háblame de todos estos proyectos que tú has hecho con todo, con varios... digamos, cantantes, orquestas, ¿cuál ha sido tu favorito? Anda, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cada uno tiene su magia. Yo he grabado con Nino Segarra, con Johnny Rivera, con Andy Montañez, con Gilberto Santa Rosa. He grabado con muchísimos grupos, con muchísimas estrellas, y decir, escoger uno sería meterme en un lío serio. Para mí, a mí me gustan todos, a mí me gusta la salsa, yo soy salsero de corazón y siempre agradecido, ¿no? Cada vez que alguien cuenta conmigo para trabajar en su proyecto, yo creo que eso es algo muy, muy bonito, porque es una decisión muy personal y muy íntima, y me parece espectacular cada vez que me dan la oportunidad de grabar. Próximamente, en agosto, se estará lanzando el disco Colegas del Maestro Santa Rosa, y también tengo una colaboración con el maestro ahí. Esto es un tema, es un disco súper completo y una bendición formar parte de este disco. Por ahí aparece Gilberto grabando con Maelo Ruiz, con Tito Rojas, con Tito Nieves, algo bien interesante. Bueno, ahí me mandan la primicia ahí para ponerla aquí, para que la escuchen aquí en Toronto. Seguro que sí, oye, yo cuento con eso, yo recibo y mando para allá. Ahí me lo mandan. Pero me lo manda con una boricua también, oíste, no seas envidioso. Era que con esto del coronavirus está más difícil. Ah, no, entonces que se queden por allá, loco, con el virus. Háblame de ese tiempo que tú tuviste con la Patrulla 15. Anda. Ese fue... Eso es por allá. Yo no sabía eso, ¿sabes? Eso lo tuve cuando que leer. Eso cuando yo tenía 17 años, o sea, hace unos meses atrás, hace un par de meses. Esto... Pues la Patrulla 15, ¿qué te puedo decir? Esto, José Esteban fue, yo creo que fue el artista que sembró esa inquietud en mí de lo que sería, cómo sería mi vida siendo un artista internacional. Yo no sabía cómo se iba a dar, si es que en algún día se iba a dar. Esto, pero definitivamente sí, fue mirando al maestro José Esteban, compartiendo con él en los diferentes viajes, ¿no? En las diferentes tarimas fue que me nació esa inquietud. Definitivamente soy fanático del maestro José Esteban, a mí me encanta el merengue, de hecho canto merengue mucho antes que salsa. Esto, pero me reivindiqué y soy salsero. ¿Sabes qué? Uno honestamente no sabía que tú cantabas, bueno, no tenía conocimiento que tú cantabas, ¿cómo se llama? Con José Esteban, ¿no? Y ayer creo que fue cuando hablé con tu manager, creo que fue el lunes, me puse ahí a leer tu biografía y dije, anda, qué tema también tuvo con la Patrulla 15. No lo podía creerlo. Así mismo es. Eso fue por allá por el 98, 99, por allá. Todavía no había nacido yo, brother. No me imagino. Hace rato. Háblame de ese tema, Carro de Fuego. Carro de Fuego, eso es como el primer bebé de uno, eso es como el primer hijo. Cuando llego a la Orquesta Madera, ¿no? A Guayacán Orquesta, y me entregan todos estos temas que yo iba a grabar con el maestro Alexis Lozano, pues
para mí era increíble, era mi primera vez grabando salsa y que me dieran 5 temas en este disco inédito de Guayacán, Bueno y Más. Pero para mí fue una bendición, fue una sorpresa que se convirtió en bendición. Y nada, y al mirar atrás, pues con más razón, ¿verdad? Lo recordamos con mucho cariño esa época. Y no hay tarima del mundo en la que me pueda bajar sin hacer Carro de Fuego o Extraño Tu Amor o Mujer de Carne y Hueso. Uy, ese es otro tema, buen tema, ese Mujer de Carne y Hueso, wow, es un temazo. Y realmente yo creo que los únicos que lo han cantado así requete bien ha sido tú y ¿cómo se llama este man? ¿Cómo se llama el blanquito este? Bien, Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez, ese man. Ustedes son para ese, bueno, tremendo maestro. Para mí, ¿cómo los se llama? Mira, como yo le digo a Gustavo Rodríguez, los dos lo hemos cantado súper bien, pero yo lo canté primero. eso sí es cierto. Tremendo talento, ¿viste? Tremendo talento el de Gustavo Rodríguez, tremendo maestro. Sí. Que sí, no, un caballo para cantar, de verdad que sí. Sí, ustedes dos con ese man, el Gustavo, y tú, a mí son los que mejores que han cantado ese tema, y realmente es un tema que ha marcado la historia, brother. Pues mira, una bendición, y gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes, los medios alrededor del mundo, que son los que se encargan de decir, mira, este tema me gusta, y lo voy a sonar, y la gente, y así, el talento de uno le llega a la gente, y a la gente le gusta, y eso es una cadena que no se puede romper nunca, ¿no? Esa afinidad que tiene que existir entre ustedes, los medios, y nosotros los artistas, los promotores, como y la raza, que hacen tremendo trabajo. Yo creo que eso es algo que no podemos perder. Creo que ahí es que está la magia. Cada uno tenemos que hacer un trabajo espectacular, porque yo puedo hacer tremendo disco, pero tú no lo suenas, entonces no pasa nada. O yo hago tremendo disco y entonces y la raza no te lo lleva, pues entonces tampoco pasa nada. Yo creo que es una cadena muy bonita que tenemos que proteger siempre. No, yo, digamos, yo me recuerdo cuando, digamos, ahorita me recordé, cuando nos conocimos ahí en el festival ahí de cuando tú viniste aquí con la Puerto Rican Power. Yo creo que ese era el de Picnic. Ajá, el Picnic, te recuerdas que estábamos una con, vaina de esa, sí. Estaba Wilson ahí, Wilson Acevedo, estaba Luisito y estábamos ahí conversando. Y tú me dijiste, yo te pensé hacer preguntas, digamos, de tu carrera, y tú me dijiste, oye, pero tú no eres, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que me dijiste? Tú ya perdiste tu tiempo, tu entrevista no salen aquí estamos para gozar. Cuando tengas la oportunidad, tú me vas a hacer la entrevista, pero hoy no, hoy gocemos. Y yo me pienso a reír. ¿Ah? Eso tiene que haber sido que me hiciste más de 3 preguntas corridas. Entonces, no. Yo te digo una cosa, yo a mí me gusta mi trabajo, me encanta lo que hago. Esto, y yo entiendo que pues que estamos para gozar, a que la pasaste bien. Oh, no, sí. ¿Para qué contar de esa rumba, loco? Mejor me quedo callado, mejor no ni cuento ni comento ni nada. Porque si no, después no dicen, no, este man no es salsero y este no es, no están haciendo una entrevista, mejor le dejamos así, brother. Cuéntame una anécdota de la salsa. ¿Anécdota de la salsa? Sí, que tú recuerdas siempre. Bueno, una que yo recuerde siempre, vamos a ver. Pues mira, para mí es inolvidable la primera vez que me presenté en la Feria de Cali en el Salsódromo de la Feria de Cali. Eso fue en el 2009, la Feria de Cali 2009, que estaba haciendo el Salsódromo con Guayacán, y yo veo 500,000 de personas juntas. Wow. Vitoreando los temas de Guayacán, obviamente Carro de Fuego fue el tema de feria, pero era el único que conocían de que yo había grabado, los demás no los conocían, solamente hacían eso, se hacía Carro de Fuego, pero lo demás era el repertorio de Guayacán completo, que cuando eran las miradas, oiga, mire, vea, todos esos temas éxitos de Guayacán tiene un sinnúmero de éxitos, y la gente los coreaba a todos, y yo ver tanta y tanta gente, para mí fue impresionante, y es algo que se quedará conmigo para el resto de mi vida, créeme, que es algo. La Feria de Cali es una de las más importantes del mundo, si no la más importante. Esto, y para mí un honor haber tenido, ¿verdad?, la oportunidad de presentarme como local
porque trabajé con Guayacán, ¿no? Es algo impresionante. Después, como solista, ¿dónde ha estado el público más que te ha aceptado? Disculpa, ¿como solista qué? Después que estuviste con estas orquestas, digamos como Guayacán, el Niche, y te metiste a solista, ¿dónde has sido más aceptado? ¿Dónde crees tú que hay más público que te adora, que te persigue? Pues mira, mano, yo te tengo que decir que Colombia, Ecuador, los peruanos también me han aceptado muy bien. Es algo bien bonito. Yo he visitado 32 países con mi música. Y, o sea, como solista he visitado 32 países. Wow. Y es algo bien bonito, es algo bien impresionante, ¿no? Por ejemplo, yo me presenté en Egipto, yo me presenté en Estocolmo, yo me he presentado en un sinnúmero de sitios que a veces tú piensas que allí no, o sea, allí no te va a escuchar nadie, pero es algo impresionante, ¿no? El latino pues está alrededor del mundo y se apoya entre sí. Yo veo que por ejemplo, uno va a Italia y la mayoría allí pues son peruanos o los que... Y tú ves muchísimos peruanos que se apoyan entre sí, lo mismo con el colombiano en España, por decirte algo, o en Australia, que hicimos 2 sold outs ahora en febrero pasado. Cuando uno va a Canadá, cuando uno va a Toronto, y uno va a Toronto, Montreal, Vancouver, eso está lleno de latinos y es una bendición, ¿no? Es una bendición. Wow, eso sí. Y me imagino que has estado en, ¿cómo se llama?, en China y en Hong Kong. No, para allá no he ido. No he tenido la oportunidad de ir. Todavía no he ido para allá. Te preguntaba porque ahí hay... Sí, yo he visto videos ahorita que pasó esta la cuarentena y tuve, digamos, tiempo libre. Bueno, exageradamente tiempo libre, brother. pero estuve ahí y estuve viendo unos videos que me metí así en las redes sociales. Y si tú miras los salseros de ahí, wow, increíblemente, brother. Ahí se meten 24 horas como que es medicina la salsa, brother. Tú tienes que ir para allá. No, déjale. Yo he visto videos y ojalá lo vean vivo, ¿no? Pero pues he hablado con los muchachos del Combo, que han ido para allá varias veces, y me cuentan que la experiencia es espectacular. Víctor Manuel también se ha presentado por allá y siempre hablan cosas muy bonitas de la experiencia. Ya, es cierto, ¿no? Eso, digamos, yo, la vez pasada también estuve entrevistando a un salsero y también me dijo lo mismo, que él cuando fue por allá, ¿cómo se llama?, estuvo eso tremendo y es una experiencia, como quien dice, única, porque los más no hablan español, ellos no hablan español, pero te bailan y cantan, se ponen en coro y cantan las canciones como que ellos fueran hispanos, brother. No, debe ser impresionante, de hecho, uno se le eriza la piel viendo los videos, imagínate. Estando allí, debe ser impresionante. Ahí compárteme las redes sociales ahí para que la gente te persiga. Seguro que sí, para todos, ¿verdad? Para todos los salseros. Y a los que no son salseros también, para que brinquen para el lado de acá y escuchen salsa. Me pueden seguir en Instagram como @yancoyazo, Yan se escribe con Y, y en Facebook y en Twitter estamos como yancoyazo. Ahí, de todos los salseros que, digamos, que tú has conocido, aparte de Tony, ¿quién es tu favorito? Pues mira, hay varios, a mí me encanta, yo soy súper fanático de Gilberto Santa Rosa, pero también he aprendido mucho de Tito Rojas, de Andy Montañez, Ismael Miranda, que... Ese señor es impecable. Hay muchísimo de Colombia. Me fascina Willy García. De Perú, soy fanático de Yosimar. Hay muchísimo que me encantan, que me gusta lo que están haciendo y o lo que han hecho en su carrera, ¿no? Tanto de la nueva escuela como de la vieja escuela. Bueno, mi gente, ahí esto se está calentando. Ahora, para ponerle un poquito más de ambiente, nos vamos a ir con otro tema ahí. Vamos a ver si está listo ahí, porque ahora, aquí en el baúl de la salsa con el Pirata Salsero, en un viernes social en los estudios de Frecuencia 5 FM. ¡Huepa!
de los años, cubriendo como un paño mi angustia y mi penar. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corroyera? Pudiste hacer lo más humano, despedirte más temprano y mi vida no muriera. Epa, ahí escucharon a Jan Collazo. ¿Por qué ahora? Es un temazo, mi gente, que lo pone a uno romántico, ahora, pero al mismo tiempo lo pone a uno a limpiar la baldosa. ¿Sí o no, Jan? Definitivamente, eso es lo bonito de la salsa. Se puede llorar y reír a la misma vez. Al mismo tiempo en que uno está bailando, uno está llorando. Tremendo arreglo de José Aguirre, de verdad, espectacular. ¿Qué planes tiene Jan Collazo en el futuro? Pues mira, con el favor de Dios, primero que todo, pues tener mucha salud, ¿no? Y hay muchísimas cosas sobre el tintero. Ahí estamos trabajando en lo que será el próximo disco. Queremos hacer salsa nueva y seguir adelante con esta, ¿verdad?, con esta salsa y darle la vuelta al mundo otra vez. Antes que se me olvide, ¿cómo se llama? Wilson Acevedo te manda saludos, brother. Ese es mi pana Wilson. Yo quiero enviarle saludos también a Mauricio Barragán. Ahí, a Mauri también. Toronto, ese es mi hermano. La primera vez que te conocí fue por Mauri. Ese es mi hermano. Y después te volví a ver por medio de Wilson, que fui a esa rumba del ¿cómo se llama?, del picnic ese. Pero son buenos recuerdos y realmente, como dice uno, cuando uno es salsero, uno le queda marcado cada momento, brother. Definitivamente. Hay que seguir esto haciendo salsa, hay que seguir sonando salsa, hay que seguir bailando salsa. ¿Piensas hacer un dúo con un reggaetonero? Pues mira, yo no lo descarto, pero no es que lo esté buscando, ¿verdad? Yo me considero muy, muy tradicional, aunque no le tengo, siempre y cuando las cosas se hagan bien, pues se pueden hacer. Hay una polémica, o podemos decir algo que hace como unos 2 meses atrás, estuvo que muchos salseros opinaron sobre la mezcla que unos, digamos, grandes salseros hicieron a mezclar con el género de reggaetón. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Cómo que qué yo opino de eso? Ajá, de ese tema. Bueno, yo creo que uno, ¿verdad?, como productor, como uno haciendo su disco, pues uno tiene... ¿verdad? Uno puede hacer prácticamente lo que tú puedes hacer, lo que te dé la gana prácticamente, pero yo creo que tenemos una responsabilidad, ¿no?, de hacer las cosas bien, de hacerla con calidad, de hacerla con respeto. Yo creo que esa es la responsabilidad más importante. Y vuelvo y te repito, después que las cosas se hagan bien, yo creo que se pueden hacer, siempre y cuando estén hechas con mucho respeto para, ¿verdad?, por el sonido, la calidad y el mensaje que se envía, porque pues el salsero pues está acostumbrado a una letra, ¿verdad?, con sentido y con un mensaje. ¿Qué es lo que todavía queda por hacer, digamos, que no has hecho y que todavía, digamos, es una cosa que tú lo quieres hacer en el género salsero? Hay muchísimas cosas. Yo sueño con presentarme en Madison Square Garden, yo sueño con presentarme en Hong Kong. Hay un montón de cosas por hacer todavía. Hay varios dúos que quisiera hacer. Y nada, hay muchísimas cosas por hacer, hay sueños que se han cumplido, gracias a Dios, pero todavía son más los que faltan por cumplir, así que hay que seguir trabajando y trabajando duro. ¿Dúos? Cuando dices dúos, ¿con quién? Ah, pero es que si los digo se salan y no se dan, ¿tú me entiendes? Entonces, yo prefiero sorprenderte.
No, porque los muchos dudos que has hecho son tremendos, bro. Mira, hay uno que me gusta mucho, es uno que hice con Ismael Miranda, el tema se llama Me Quiero Curar, y es un tema que me gusta muchísimo, y es un tema que no conoce todo el mundo, porque a mí me conocen por llorón, ¿no? Porque a mí los temas míos son de despecho y de ese tipo de cosas, pero entonces este tema es como de rumba y no todo el mundo lo conoce, pero es un tema que me gusta mucho y un dúo donde el maestro Ismael Miranda demuestra por qué es que se llama Ismael Miranda. Ese señor está fuera de liga. Tremendo. Ese man tiene, wow, ese man es uno de los salseros humildes que yo he conocido, aparte de tu persona, que cuando están en el escenario son profesionalmente, pero cuando están así ya como una persona normal fuera del escenario, son una persona tan humilde, bro, que wow, mi respeto por él. No, Ismael, es espectacular. Es espectacular, Ismael. Dios lo bendiga siempre. Jan, yo tengo una pregunta para ti. También hiciste una colaboración con Chiquito Tim Van también, si mal no me acuerdo. Eso es así, eso es así. El tema se llama Gotitas de Amor. Compositor Juan Luis Guzmán, que es el mismo de la película, el mismo de Cállate. Es una letra que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Sonó muchísimo. Sonó muchísimo en Colombia. En República Dominicana sigue sonando. Y nada, es un tema que me encanta. Me encanta. Bueno, ¿qué dices si lo ponemos aquí? Porque aquí lo tenemos también. Zúmbalo. Es la niña consentida que siente el amor. Se torna gritando a su alrededor. Llego a su vida y le pongo color. Conmigo todo es ternura, contigo dolor. No me quedaré callado en este desafío. Me hablo de tus amoríos y lo que sufrió. Bueno, mi gente, ahí escucharon a Jan Collazo con la participación de Chiquito Timbán, Gotitas de Amor, aquí en el baúl de la salsa con el pirata salsero en un viernes social. Y pues aquí escuchando a Jan Collazo que parece que se nos quedó dormidito. ¿Sabe qué travesura anda haciendo el brother? Estoy gozando De todo este. gozando aquí en el baúl de la salsa. No, bro, para mí honestamente es un honor, como te digo, para mí son pocos los salseros que he compartido así en persona, me damos así rumbita, una cena, una conversación, han sido pocos y realmente uno eres tú y realmente para mí, si a mí me preguntan quién es Jan Collazo, le preguntara en persona o como artista, ¿me entiendes? Porque son dos diferentes cosas, ¿me entiendes? Entonces, realmente tú tienes ese don de salsero. Y yo que desde que, digamos, porque te digo que desde que te vi con Guayacán, yo dije, te man, qué tremenda voz, qué tremenda. Y como Gracias. cuando tú viniste aquí con Guayacán, después viniste con el Niche, y después viniste solo, y wow. Realmente, como dicen, me he vuelto un stalker tuyo. No, bueno, un amigo más. Seguro que sí, un honor para mí, que de verdad que hoy estemos aquí en tu programa, dejándole saber a la gente lo que venimos haciendo desde hace tiempo. Y nada, espero verlos pronto, espero que todo esto pase y que podamos darle un abrazo nuevamente. Yo te dije ese día, no te preocupes, cuando me dijiste muchas preguntas, yo te dije, no te preocupes que un día yo te voy a hacer una entrevista. Y mira. Y ahí está. No, brother. ¿Me puedes repetir tus redes sociales de nuevo ahí para que la gente te persiga, brother? Seguro que sí, para que me sigan. Estamos en Instagram como arroba Jan Collazo, Jan se escribe con Y, y ahí pueden estar pendientes de todo lo que pasa con esta carrera. Estamos en Facebook como Jan Collazo también. En Twitter estamos arroba Jan guión al piso Collazo. Y por ahí pueden estar pendientes de todo lo que pasa con esta carrera y con la salsa. Mi gente, y si quieren seguir escuchando las recientes canciones que ha hecho Jan Collazo, la primera se llama La Película y la otra se llama ¿Por qué? Ahora la puedes escuchar aquí en tu emisora favorita, la única salsera que existe aquí en Toronto, Frecuencia 5 Salsa.
aquí 24 horas la puedes escuchar, y si no la puedes escuchar en mi programa Salsero de todos los sábados de 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante, ahí les voy a estar poniendo esos dos temitas que realmente lo ponen a uno calentar el sistema. Y si son colombianos, pues agarren un guarito, que ahí nos ponemos de ambiente, ¿sí o no, brother? Así mismo es, así mismo es. La idea es que se lo gocen, que lo disfruten y, oye, que se gocen la salsa, que se gocen la salsa, que para eso es que hacemos música. Ahí está un ¿cómo se llama? Un promotor de México. Le puede mandar un gran saludo ahí para Julio. Para Julio. Ajá. Vaya, Julio, saludos desde Puerto Rico, fuerte abrazo allá en México. Y, oye, pásela bien, gózate la salsa, Julio. También un gran saludo si le puedes dar ahí para mi pana, un buen amigo, Edison Soler. Edison Soler, mi hermanito, saludos. Gracias por el apoyo a la salsa, gracias por el apoyo al baúl, salsero y allá en Collazo. Bueno, bro, siempre todo llega a su final. Espero que, ¿cómo se llama? Que tú la próxima vez te haga un, ¿cómo se llama? Esté mejor en la situación ahí de la comunicación y todo. Y podamos, ¿cómo se llama? Verte en video call y todo para ahí, para que las niñas te saboreen de lejos, dice, ¿no? Seguro que sí. ¿Y cómo se llama? Y pues, nada, que, ¿cómo se llama? Espero que no sea la primera ni la última vez. Y que nos sigamos manteniendo en contacto y siempre, ¿cómo se llama? Mantengamos viva la salsa, porque lo que el cuerpo pide es salsa, brother, ¿sí o no? Definitivamente, definitivamente. Aquí quedamos en contacto, aquí a tu orden. Y obviamente a todos tus oyentes, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo. Y que siga la salsa, que viva la salsa. Bueno, mi gente, ahí escucharon a Jan Collazo y nos vamos a ir con sus dos temitas para despedirlo. Y felicidades, Jan, y te me cuida mucho y nos mantenemos en contacto, ¿eh, brother? Gracias, mi hermano. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Dios los bendiga a todito. Bueno, ahora, mi gente, nos vamos a ir con un tema de Jan. Un chiquito, van ahí, mi gente, escúchenlo. Gotitas de amor en el baúl de la salsa con el pirata salsero. Cuando la tengo en mis brazos le cambio la vida. Es la niña consentida que siente el amor. Se torna la grita a su alrededor. Llego a su vida y le pongo color. Conmigo todo es ternura, contigo dolor. No me quedaré callado en este desafío. Me hablo de tus amoríos y lo que sufrió. Ya no le llames, hazme el favor. Yo soy su cielo, su luna y su sol. En toda esta situación tú fuiste el perdedor. Yo le di vida a su corazón, yo era quien la cuidaba. La maltrataba mientras yo le daba gotitas de amor. Yo fui poco a poco. Vamos con la película Jan Collazo y Gilberto Santa Rosa.
Dímelo, Panda Salsero. Vamos con la otra canción. ¿Por qué ahora? ¿O quiere decir algo, brother? Porque te siento algo mudo ahí. No sé qué. Claro, te pasó, que mío. Sí, pirata. Primeramente, felicitar a la gente linda que estuvo escuchando la entrevista en la Radio Salsera. La gente también que nos estuvo mirando. Mil gracias. En exclusiva tuvimos para lo que es el programa de El Baúl de la Salsa a nuestro queridísimo Jean Collazo, Dios mío, en vivo y en persona. Bueno, mi gente, disculpen que haya sido la entrevista muy corta, pero como ustedes saben, ahorita en Puerto Rico está pasando un huracán, o ya pasó, y todas las redes y todo eso se cayó, y pues de suerte que pudimos sacar la entrevista, pero estuvimos intentando como media hora ahí y al fin nos pudimos comunicar, pero ¿cómo se llama? Y pues ahorita ellos parece que no hay electricidad o no sé, pero tuvimos que hacer la llamada rapidita para que, ¿cómo se llama? Para que no se nos cayera. Pero en un futuro le vamos a tener una entrevista con él más así, más suavecita, más con tiempo, para que esas niñas, esas fanáticas que adoran a Jean, que lo gocen ahí por medio de cámara, ¿sí o no? Joseph. Claro que sí, pirata. Te cuento que por un momento había alguien que estaba sosteniendo el cable para agarrar señal. Llegamos a este punto. ¿Quién era, bro? Era un asistente de Jean Collazo. Estaba agarrando el cable para poder agarrar señal. Y bueno, también hay que agradecer a nuestro querido Ángel y la Raza. También estaba al pendiente. Sí, dijo, muy amable ese man siempre. Como dijo, siempre. Cualquier problema, yo inclusive me meto a mi carro y le voy y le toco la puerta. Es vecino de Jean Collazo. No, ese man siempre, ¿cómo se llama? Está ahí pendiente de nosotros. Un gran saludo ahí para Ángel. Y siempre ahí, como sea, mis respetos para él. Claro que sí, pirata. Próxima semana tenemos sorpresas. Invitado viene a tu programa. Y no se olviden, en la sala virtual del programa de El Baúl de las Salsas. O mi gente linda, esperen más sorpresas. El próximo viernes nos vamos directamente a Perú. Ahí con un salsero, mi gente, que va a estar tremendo. Déjenme buscar el nombre de este brother ahí. Mientras tanto, le vamos a poner la canción ¿Por qué ahora? De Jean Collazo, mientras aquí encuentro el nombre de este brother. Claro que sí. Nos venimos con la siguiente canción de Jean Collazo para todos ustedes. En el baúl de la salsa, con el pirata salsero, aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM, un bien social. ¡Huepa!
como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, 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 de mi ciudad. Muy contento yo me siento. ¡Huepa! Ahora nos vamos con la típica Nobel. La rutina y el sabor. Tiene candor y tiene alegría. Y si alguien así lo opina, que la escuche, pues va a empezar. La rutina y el sabor que tiene la orquesta mía. Oye, la rutina y el sabor que tiene la orquesta mía. Por este ritmo caliente se destaca y es popular. Ritmo que gusta a la gente y que a usted le va a gustar. ¡Huepa! Oye la rutina, oye le vacila. Oye la rutina, oye le vacila. No voy a poner esa canción porque se nos cae la... ¡Adiós! Y nos fuimos. El canario, la gitana. Con Yo Arroyo en Barranquilla me quedo. Gracias, saludo a todos los barranquilleros. Bueno, ahí vamos a saludar ahí a los que estuvieron hoy presentes, brother. Bueno, un gran saludo ahí para toda mi gente ahí que estuvieron hoy presentes en el baúl de la salsa. Un gran saludo ahí para mi madre bella, para la chavita, para mi tía allá en Guatemala, mi tía Vero, también para la gente de Jenny Finch, para los colombianos, también para la gente de México allá con mi panita ahí que está poniendo la salsa buena. También para toda esa gente allá de Alemania que están en sintonía siempre, para Be Sexy Mama que empezó esa sintonía de la salsa y pues me alborotó a toda la gente por allá. También para la gente de Puerto Rico ahí, un gran saludo y espero que sigan mejor mi gente y que esta tormenta no vaya más lejos de lo que ya está llegando. Y fuerza y ánimo que sigan para adelante.
y ahí pónganse una salsita ahí para escuchar. También un gran saludo ahí para Billy, ahí que estuvieron en sintonía en New York el sábado pasado ahí con Radiola y todo ahí que se pusieron en el parque a rumbear. Un gran saludo para todos ellos para que escucharon el show. Y pues a todos esos salseros que estuvieron en sintonía hoy, un gran saludo, mi gente. Y gracias por el apoyo. Y no se olviden, el próximo viernes la entrevista va a ser con Néstor Pacheco. Un gran salsero que, wow, es un tremendo. Se los garantizo, mi gente, que la van a disfrutar como siempre aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM con su show favorito, el único, El Baúl de la Salsa, con el Pirata Salsero, porque lo demás es copia, mi gente. Y bueno, últimas palabras ahí, Joseph. Claro que sí, mi querido Pirata, muchísimas gracias. Como tú estabas mencionando, disfrutamos de la entrevista el día de hoy. Increíble para la gente que no nos creyó de que Jean Collazo estaría el día de hoy en Frecuencia 5. Mis queridos amigos, le salió, como dicen, le salió al revés. A pesar que hubo tormenta y todo, al final pudimos contactarnos con nuestro querido Jean Collazo. Mi querido Pirata, sabemos que la próxima semana tienes otro gran invitado. Por favor, mi gente linda, no se olviden de sintonizar este programa todos los viernes. Nuestro querido El Baúl de la Salsa con mi querido Pirata Salsero. Pirata, por favor, palabritas finales. Ya sabemos que este programa siempre empieza recargado y al final nos quedamos sin tiempo para despedirnos y hay que aprovechar en saludar a la gente linda para invitarlos el próximo viernes, mismo canal con el mismo locutor, el original, el más rankeado del momento, nuestro querido Pirata Salsero. También un gran saludo ahí, feliz cumpleaños a Willy, que estuvo ayer de cumpleaños, también a Luisito y a todos esos salseros que han pasado su cumpleaños fenomenal y que desgracia por toda esa sintonía que me han mantenido. También un gran saludo ahí para Mauricio Aldana, que por él fue que y pudimos hacer esta entrevista. También para, ¿quién más? A Danielito y la Perú Orquesta, gracias por todos esos temas que me han mandado. También para Luisito Ramos, para Juan López, el Johnny, el Bravo también, que siempre nos seguimos comunicando. Para Jesús y para quiénes más. Leo para González. Todos. Leo González también, que está, creo que hoy o mañana saca su primicia de su canción. Yo se las voy a poner ahí en el, ¿cómo se llama? En la página del baúl, de la página salsera. Y también se los voy a poner en mi página personal. Persigan ahí que Leo González está arrasando con todas las redes, mi gente. También un gran saludo ahí para Riverita, que siempre me apoya. Y para todos esos salseros, mi gente, un gran saludo. Y no se olviden, el próximo viernes, Néstor Pacheco aquí en el Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero. Y mañana no se olviden de sintonizarse en la única estación salsera que le dedico a los salseros. De 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante, en el Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero. Si no es el Pirata, es copia, mi gente. Y nos vemos el próximo viernes. ¡Uepa! Perfecto. De mi parte, mi gente linda, muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Disfruten. Hasta luego. Oh, un feliz cumpleaños también para Héctor Ticoche, que fue ayer. Ya, se me olvidó también. ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Uepa! Y para la fanática número uno, Doris.